Continuamos con la cobertura del torneo de candidatos 2022, que se juega en Madrid, España, y donde se busca un retador para el campeón mundial, Magnus Carlsen. Esta es otra partida de la ronda 1 donde también ha corrido sangre. Tenemos con blancas al gran maestro Fabiano Caruana de los Estados Unidos, y con negras al también gran maestro de los Estados Unidos, Hikaru Nakamura. Acá es que veremos quién es el verdadero héroe del ajedrez americano, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con E4, responde Hikaru Nakamura E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López, caballo F6, la defensa berlinesa, especialidad de la casa de Hikaru Nakamura. Y acá, Fabiano, que es probablemente el mayor experto mundial contra la berlinesa, decide jugar D3, entrando en la anti-berlinesa, evitando la línea principal, en la cual se cambian las damas tempranamente. Para los que no la conozcan, esa línea se da, luego en Roque, caballo por E4, D4, caballo de 6 amenazando al alfil, alfil por C6, D por C6. D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8, etc. Habiendo miles y miles de partidas con esta línea y donde la posición se seca muy temprano y esto ya no se trata de un juego directo, sino de uno lleno de maniobras. Regresemos a los jugadores de la partida. La anti-berlinesa D3 de Fabiano Hikaru juega ahora alfil C5, sacando el alfil antes de cerrar la cadena de peones y además, si las blancas lo permiten, Preparan esto un caballo de 4 que podría permitir una rápida simplificación, por lo que las blancas deciden jugar alfil por C6 y ahora D por C6. Y tenemos que las blancas han dañado la estructura de peones de las negras, doblándole peones en la columna C, pero a cambio, las negras, como compensación, poseen la pareja de alfiles, así es que esto sigue más o menos igualado. Continúa la partida con caballo B de 2 alfil E6. Enroque, alfil de 6 y ahora lo normal es jugar B3 con blancas. Pero Caruana muestra su preparación y juega caballo B3. La idea de esta jugada ya la verás más adelante, pero una pista que te puedo dar es que busca aprovechar el hecho que el alfil de dama del rival ya se ha desarrollado. Bueno, sigue esto con dama 7 y caballo A5. Y acabes el punto de haber jugado caballo B3. El caballo, sorprendentemente, es muy molesto para las negras. Allí, en A5. Está tocando al indefenso peón de B7. ¿Qué juega Hikaru? Torre B8. Curiosamente, las negras no entran en la línea de jugar. En Roque Largo. Que veo, existen dos partidas nivel grande maestros en la base de datos con triunfo para las negras en ambas partidas. Pero bueno, tal vez a Nakamura le parecía intimidante jugar esto con un caballo blanco en A5. Y entonces ha preferido jugar a Torre B8. Sigue la partida con Alfil G5, H6, Alfil H4, G5, Alfil G3, Caballo D7, D4, F6, Dama D3. Pospartida, Caruana dijo que esta jugada no era el camino, pero en realidad no es fácil demostrar una ventaja para las blancas aquí. Además. Me pareció curioso que Caruana dijera esto cuando veo que este dama de 3 es la primera preferencia de la máquina. Bueno, la partida continúa con H5, D por E5, caballo por E5, alfil por E5, quebrándole las patas al caballo rival, pieza la cual podría haberse sumado con fuerza al ataque que las negras están lanzando en el ala de rey. Además, ¿por qué capturar de alfil y no de caballo en E5? Bueno, probablemente porque notarás. El alfil allí en G3 tenía poca movilidad y en algún momento se le podía venir un H4. Así es que con poca movilidad lo que decide Caruana es entregar esta pieza a poco móvil. La partida sigue con F por e5. En caso de Alfil por E5, la blanca quedarían mucho mejor. Tras caballo por e5, F por E5 y Dama C3. Y al parecer, el peón E5 caería, ¿verdad? Por ejemplo, hay una amenaza directa de dama por e5. Si el alfil retroceda de 7 o f7 para mantener protegido con su dama el peón e5, vendría un caballo c4 y ese peón en e5 caería de todos modos. Por eso, Nakamura captura con el peón que corresponde. Más bien con el peón, ¿verdad? F por e5. El otro no era un peón, pero lo parece, ¿verdad? Y por eso a veces me confundo. El alfil en d6 luce como un peón cabezón allí, ¿verdad? poco móvil. Bueno, sigue la partida con caballo C4, una jugada un tanto imprecisa. Las blancas podrían haber ganado un peón con la jugada dama C3, aunque las negras, valga la pena señalarlo, obtendrían compensación tras enroque, caballo por E5, dama G7, caballo F3, dama por C3, B por C3 y G4, por ejemplo, manteniendo la pareja de alfiles y mejor estructura de peones como compensación. Por el peón de menos. Así es que, bueno, Dama C3 era una posibilidad de ganar peón. Pero Caruana se decanta por este movimiento caballo C4. Sigue la partida con torre D8. Caballo por D6. Jaque C por D6. Dama E3 tocando en A7 y G5. ¿Cómo resolver esta situación? Bueno, Nakamura lo resuelve. Juega G4. Fabiano. Caballo de 2 y ahora a 6. Parece como si Nakamura hubiera resuelto todos sus problemas, ¿verdad? Sigue la partida con b3 y ahora en roque. Bueno, esto podría considerarse una pequeña imprecisión. ¿Por qué? Bueno, porque el rey negro ahora queda algo expuesto. No tiene peones cercanos que le protejan. Quizás era preferible proseguir con h4, continuando con la iniciativa en el flanco de rey. Y luego llevar el rey a d7 y c7. Para mayor seguridad. Pero la partida se ha jugado en roque. F3, buena jugada. valiosa ruptura que pone en evidencia la expuesta posición del rey negro. Sigue la partida con Dama G7. F por G4. H por G4. Torre A de 1. D5. Esta jugada, digamos que luce normal, va ganando espacio, pero creo que podría ser una imprecisión. No está marcada como tal, pero yo creo que debía de considerarse como una imprecisión. Ya vas a ver por qué. Tras esto, lo que hace el blanco a continuación es debilitar el centro de las negras. Así es que ya lo vas a ir notando a medida que vayamos avanzando en este juego. Entonces, primera forma de atacar el centro es simplificando esa zona del tablero, ¿verdad? Entonces, Caruana lo que hace es E por D5. Nakamura responde con C por D5, ahora torre de E1, E4, torre por F8 jaque, torre por F8 y lo que te dije, C4, buena jugada que busca desestabilizar a esos peones centrales de las negras, ¿verdad? Sigue esto con torre 8, C por D5, alfil por D5, ahora el peón D4 es uno aislado y débil. Aquí es entonces donde se debe destacar la importancia de la visualización. En caso que no hayas notado en el momento que te dije que ese de 5 podría considerarse una jugada algo cuestionable, ¿qué pasó con ese avance de 5? Que Caruana, como dije, simplifica lo que pasa en el centro y termina consolidando esta posición donde el negro tiene dos peones bastante débiles, pero sobre todo el de 4, ¿verdad? Bueno, sigue la partida con caballo F1 y esto ya parece de manual. Si has leído algunos cuantos libros de ajedrez, sabrás muy bien cómo en ellos se menciona que no hay pareja más potente para atacar que una compuesta por una dama y un caballo. Así es que se le viene fea la cosa a Nakamura. Sigue esto con dama E5, dama H6, dama G7, dama D6, alfil C6, caballo E3, G3. Un intento desesperado de Nakamura. Acá, parecía más certero jugar torre f8 intentando tomar control de la columna abierta f aunque tras jugadas finas o correctas las blancas deberían seguir en ventaja una que se me viene a rápido a la mente es un dama por g4 ganando un peón la máquina prefiere un dama c5 en lugar de lo que acabo de decir pero bueno como dije casi cualquier cosa sirve en esta posición para mantener o incluso incrementar la ventaja a favor de las blancas pero bueno, regresemos a los jugadores de la partida. Este cuestionable G3 de Nakamura. Y ahora Caruana juega H por G3. Fabiano deja pasar la oportunidad de lograr un ataque ganador a través de otra jugada. Como torre F1. Que lleva una secuencia como la que sigue. G por H2. Hack, y aquí importante. Re H1 utilizando al peón negro como escudo. No capturándolo. Puesto que así el rey blanco quedaría muy expuesto. Las negras pueden seguir con este torre F8. Las blancas caballo F5 y sin duda que el ataque blanco sería ganador, ¿verdad? Pero Caruana se engolosina con el tema material, juega H por G3. Sigue esto con dama E5, dama G6 jaque, dama G7, dama D6. Caruana no cambia damas porque sabe que si logra meter el caballo al ataque en compañía de su dama, puede definir ya la partida. Sigue esto con dama E5, esta jugada se aleja de la defensa de su rey. Dama h6, dama por g3 amenazando a la torre. Torre f1, dama g7. Nakamura está desesperado por cambiar damas y así desinflar el ataque de su rival. Dama h4, por supuesto, Fabiano continúa evitando este intercambio. Por favor, ahora nota los relojes. Ambos corren contra el tiempo. Y bueno, ahora una jugada tremenda. Dama h7, pero tremendamente mala. Esto permite una combinación práctica y ganadora a las blancas. Aquí, al de 7, evitando saltos de caballo F5, parecía mejor. Pero Dama H7, una jugada tremendamente mala de Nakamura. ¿Y qué juega Caruana? Dama G3. Ahora es Caruana quien se equivoca y muy feo. Debió jugar Dama F4 con idea de caballo F5 o caballo G4 y así meter al burro al ataque con consecuencias nefastas para las negras. Pero bueno, se están equivocando porque están contra reloj, recuérdalo. Y entonces aquí Karuana ha jugado dama G3. Bueno, sigue esto con dama G7, dama H4, al alfil D7, torre D1, alfil E6. La posición es ya muy complicada para Hikaru. Notarás que ya sobrepasaron la jugada número 40, si es que ya ha habido incremento en los relojes para ambos. Sigue esto con caballo D5 amenazando caballo F6 jaque con doblete a rey y torre. Torre F8, dama por E4, peor limpio para las blancas. Y ataque sobre el alfil, por si fuera poco. Sigue la partida con dama H6, torre E1. Acá lo mejor sería quitar el alfil a D7, pero Hikaru se sigue complicando y juega torre D8. Y bueno, ahora esto es pan comido para Fabiano. Esto sigue con caballo E7 jaque, rey F7, caballo F5, dama F6. Por supuesto no... Alfil por F5, por Dama E7, Jaque, y luego caería la Torre Negra. Regresemos a los juegos de la partida: este Dama F6 de Hikaru. Fabiano sigue con Torre F1, alfil de 5, Caballo H6, Jaque, Rey G7, Dama G4, Jaque. Y tras esto, Hikaru Nakamura abandona la partida, ya que su Dama está siendo atacada a la descubierta. Y si ahora Dama G6, entonces esto se gana con Caballo F5, Jaque y las negras tendrían que jugar este rey f7, puesto que en caso de rey h7 seguiría dama h4 jaque que ataca la torre, rey g8 y acá no necesariamente jugar ya mismo caballo e7 jaque con doblete dama y rey, sino que dama por d8 jaque, rey h7, dama h4 jaque, rey g8 y ahora sí caballo e7 jaque ganando la dama, ¿verdad? Pero bueno, en esta ya línea ejemplo, tras este rey f7 seguiría caballo h4 jaque y ahora sí que caería la dama negra, Tremendo triunfo de Fabiano Caruana demostrando quién es el papi, quién es el verdadero héroe del ajedrez americano y demostrando ser quizás el mayor experto mundial contra la berlinesa. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Acompáñame a ver lo que ha sido el resultado de todas las partidas de esta primera ronda del torneo de candidatos. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chef24 podemos ver todos los resultados. Duda, tablas contra Rapport. Liren siendo derrotado por Neponiachi, lo vimos en el video anterior. Caruana derrotando a Nakamura, lo hemos visto en este video. Y Rayao, tablas con Firuya. Espero que hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal. Y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte caluroso abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.